Hola familia Clementina, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Yulisa Ramos Hoyos, soy coordinadora del Departamento Psicopedagógico y en esta oportunidad, continuando con la campaña Hashtag Se Buscan Clementinos Valientes por una Sana Convivencia, les voy a compartir información sobre qué es y cuáles son los tipos de acoso escolar. Prestemos mucha atención. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar consiste en hacer daño a un compañero o compañera de forma intencionada y repetida. Existen diferentes tipos de agresión, como por ejemplo, las verbales, es decir, amenazar, hacer burlas, hablar mal de otros, insultar, provocar y despreciar. Las físicas, es decir, cuando existen golpes, empujan a un compañero o compañera, dan una patada a otra persona, hacer muecas o gestos de desprecio, arrojar sus cosas, quitarles, romper y esconder las pertenencias de otros. Las sociales, es separar a alguien de un grupo. Hablar rumores de algún compañero o compañera, humillarlos, aislarlo, ignorar o extorsionar. Las sexuales. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada, es decir, sin su consentimiento. Como por ejemplo, tocamientos en cualquier parte del cuerpo, besos, caricias, etc. Este abuso puede ser propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. También es importante tener conocimiento sobre qué es el ciberacoso. Es un tipo de acoso que se puede definir como amenazas, hostigamiento, humillación y cualquier otro tipo de molestias realizado a una persona o compañero a través de medios tecnológicos. ¿Sabías que existen diferentes tipos de ciberacoso? Como, por ejemplo, hacer mensajes desagradables o dañinos con lisuras, apodos a otra persona a través del celular, por WhatsApp u otra red social. Hablar mal de alguien o colgar en internet información o fotos personales. Así como también realizar llamadas acosadoras al móvil haciendo insultos, amenazas, diciendo palabras deshonestas, etc. Espero te haya servido mucho la información brindada. Pronto tendremos más noticias y recuerda, sé parte de nuestra campaña Hashtag Se Busca Clementino Valiente por una Sana Convivencia. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.